Thank you. I hear you loud and clear. Thank you. I thought I'd left it on. Good morning, everyone. Good morning to the petitioners. Good morning to the state, the illustrious state of Colombia. I greet both the delegation of the illustrious state of Colombia and the distinguished representatives of the alleged victim. I hereby declare the public hearing of case number 14.488, Jessica Liliana Ramirez Gaviria and family, regarding Colombia. I give the floor to the Executive Secretary, Tania Romero, in order to make a reference in relation to the instant case and conduct thereof. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días al honorable y la honorable representación del Estado de Colombia. Buenos días a los honorables representantes. Es un gusto tenerles aquí después de muchos, casi dos años de no tener audiencias presenciales en Washington, D.C., más de dos años. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas afectaciones a los derechos a vida, a la integridad, a la salud y a la no discriminación de Jessica Liliana Ramírez Gaviria en el marco de la atención recibida como paciente diagnosticada con epidermólisis ampollosa distrófica, una enfermedad huérfana comúnmente denominada piel de mariposa. El caso también se refiere a la alegada violación a la garantía y protección judiciales de Jessica Liliana y a sus familiares por la ausencia de debida diligencia en la investigación de alegadas de irregularidades en la atención a la salud. El 15 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento en concordancia con su resolución 1-16 para diferir el tratamiento de admisibilidad al fondo del asunto. La presente audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de una presunta víctima y profundizar los alegatos de admisibilidad y fondo de las partes. Esta audiencia tiene un carácter híbrido con la presencia del Estado, con una parte de la representación, y tendremos en pantalla a la declarante. Gracias, señora presidenta. Thank you, Madam Executive Secretary. First, the Commission will hear the statement of the alleged victim, Maria Rosabella Gaviria. Beg your pardon. I had my tea late this morning, so my brain is not yet fully in step, who is offered by the petitioners. The alleged victim will testify about the alleged actions, omissions, and omissions related to the medical treatment and provision of medications to Jessica Ramirez and her family, and two, the alleged non-compliance with domestic decisions and the precautionary measures of the Inter-American Commission of Human Rights made regarding the detriment of Jessica Ramirez, oh dear, and her family. The petitioners will have up to 10 minutes to carry out their interrogatory. Subsequently, the state may interrogate
the alleged victim for up to 10 minutes as well. Finally, the commission will go on to ask some questions. Declarant, please indicate your full name, place of birth, and place of residence. María Rosalba Gaviria de Ramírez, soy colombiana y nací en el Cairo Valle. Vivo en Bogotá. I give the floor to the petitioners so that they can carry out their interrogation. Yes. 10 minutes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Doña Rosalba, muy buenos días. Buenos días, honorables miembros de la Delegación del Estado colombiano. Un cordial saludo a cada uno de los comisionados y comisionadas y, por supuesto, a la Secretaría Ejecutiva y a los miembros de la Secretaría que hicieron efectiva esta audiencia. Doña Rosalba, quisiera comenzar este interrogatorio con la primera pregunta y me gustaría que usted pudiera indicarle a la comisión de manera detallada, pero breve, en qué consistía la enfermedad de su hija. Muy buenos días, doctora Margarita, y muy buenos días a todas las personas que se encuentran allí. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta audiencia. La enfermedad de mi niña Jessica consistía en unas ampollas que le salían en todo el cuerpecito. Era llenita, llenita de ampollas, unas veces de agua, otras veces de sangre, y al reventársele estas ampollitas, pues la niña quedaba todo el cuerpecito en carne viva. Y conforme era por fuera, también le ocurría por dentro. Y cuando le salían en la gargantica, la niña duraba 2-3 días sin poder comer porque la enfermedad era muy grave y esta enfermedad es supremamente dolorosa, demasiado dolorosa. Y la niña lloraba día y noche, no solo ella, sino nosotros que estábamos al pie de ella. Doña Rosalba, ¿usted nos puede explicar por qué la enfermedad era dolorosa? ¿Podría ponernos algunos cortos ejemplos, por favor? Porque la enfermedad era muy dolorosa porque la ropita se le pegaba a la piel y entonces no la podía uno zafar de la ropa, uno irla a cambiar, entonces me tocaba tibiar agua, echarla en un platón y a meter la niña ahí unos 40 minutos, casi la hora, para que se fuera empapando el agua con la ropita y uno después podérsela despegar, pero más sin embargo le salía mucha sangre y era muy doloroso para ella eso, esta enfermedad era muy dolorosa por eso es que es así. Muchísimas gracias, doña Rosalba. Como segunda pregunta, quisiera que usted le pudiera informar a la honorable comisión si Jessica recibió diagnóstico de su enfermedad. Nosotros vinimos a saber el diagnóstico de la enfermedad de la niña cuando la niña tenía 7 años. Fue que vinimos a saber porque de resto nos decían que no sabían qué enfermedad tenía ella. A los 7 años vino una brigada de médicos de Chile, de otros países, y yo llevé a la niña allá y ellos fueron los que me dijeron que la niña tenía epidermolisis ampollosa distrófica, que esto era una enfermedad muy dolorosa, muy complicada. Y me dieron un documento y me dijeron, con este documento usted puede ir donde a cualquier hospital y ya ellos saben qué le pueden hacer a la niña. Pero no, ni llevando este documento a la niña le enviaban unas gasas, que esas gasas antes se le pegaban más de la piel, eran perjudicial para ella. Unas cremas que tampoco le sirvieron. Entonces ese era el problema porque la niña lloraba y lloraba demasiado al uno irle a quitar estas gasas. Doña Rosalba, ¿usted podría ilustrarnos si tuvo alguna dificultad o problemas en relación con el tratamiento o con la entrega de los medicamentos para Jessica? Claro, doctora, nosotros tuvimos cantidad de problemas porque a la niña los medicamentos que le daban, a pesar de que no eran los propios, era muy difícil para que me los entregara. Y no había, no, la niña nunca tuvo especializaciones en ninguna área, porque ella necesitaba, era especialistas en todas las áreas ella necesitaba, pero ella nunca los tuvo, hasta cuando ya tocó acudir a otras cosas, porque la niña nunca tuvo estas, todas estas cosas, ¿no? Y los medicamentos eran difíciles para que los entregara.
Doña Rosalba, ¿usted puede ponerme dos ejemplos, por favor, para ilustrar al Honorable Estado y a la Comisión acerca de en qué consistían estas dificultades y problemas en relación con la entrega de los medicamentos, las autorizaciones de los mismos? Pues no me las entregaban, si era un problema, si el médico la veía, él ordenaba el medicamento, pero era un problema para que la EPS las autorizara. Y después otro problema para que la droguería entregara los medicamentos. Siempre eran tramas, siempre eran problemas, que la firma quedó mal, que falta un sello. A mí me tocaba caminar cantidad de cuadras para poder ir, porque no tenía para el transporte, y llegaba por la noche a la casa frustrada, aburrida, con hambre, desesperada, porque no me habían entregado los medicamentos, y al otro día vuelva otra vez a lo mismo. Doña Rosalba, ¿y en esa situación usted qué hizo? ¿A dónde acudió? Pues ahí fue cuando yo acudí, hicimos una orden de tutela, la metimos al juzgado, salió a favor de Jessica, nosotros muy contentos, que porque ahora sí iban a atender a la niña, pero la misma cosa, la atendieron 2 meses y luego ya de ahí en adelante, y esa tutela ya no nos quería servir para nada, porque no nos daban los medicamentos que la niña necesitaba, ni las especializaciones de que la niña tenía que estar en diferentes médicos que fueran especialistas, pero no, nada, no me servía. Después nos tocó colocar una orden de desacato. Tampoco, ni así, nada nos esto. Entonces ya por medio de una periodista que fue la que nos hizo un reportaje de la Procuraduría, se dieron cuenta, y cuando de la Procuraduría se conectaron con nosotros, a la niña tenía 3 fórmulas ahí apilonadas y no yo, nada que me daban los medicamentos, pero por medio de la Procuraduría esos medicamentos me los dieron, fue atendida como por 3 meses, lo más de bien, pero luego otra vez se les olvidó, porque es que todo tenía que ser a las malas. Doña Rosalba, ¿y usted recuerda cuál fue la reacción de su hija y la de su familia, para que pudiera compartirla aquí en esta audiencia, cuando ustedes se enteraron que fueron beneficiados por unas medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana al Estado colombiano? No, pues esa fue una felicidad muy grande cuando nos llamaron y nos dijeron que la niña había salido favorecida con las medidas cautelares. Nosotros éramos felices, la niña también, y ella me decía, mami, por fin me van a atender, yo creo que hasta otros países me van a llevar, por fin se me van a quitar estos sufrimientos, estos dolores, y nosotros también estuvimos muy contentos, pero no. Después fue la decepción más grande, porque no, eso se lo pasaban, era en reuniones, en la Cancillería, en la Superintendencia, nos reunían con todos, pero no, nadie nos colaboraba con lo que eran las gasas, unas gasas Telfas que nos las dieron a conocer en la Fundación Debra, que eran las gasas que la niña necesitaba o que necesitan estos pacientes, pero no, que en Colombia no existen y que era muy difícil traerlas. A nosotros, personas conocidas y los de Unidos por la Justicia, nos ayudaron enviándonos gasas de Estados Unidos, y la niña con estas gasas sentía alivio, pero aquí no nos las daban, ni Capital Salud, ni por medio de la Superintendencia, ni la Cancillería, el Estado, nada, no nos daban esas gasas, que porque aquí no se conseguían y que el INVIMA no se las aceptaba pasarlas, y una cantidad de tramas, pero nosotros estábamos muy contentos, que porque en verdad iba a ser así, pero no. Ni con las medidas cautelares la niña tuvo lo que ella necesitaba. Doña Rosalba, finalmente quisiera que usted pudiera compartir en esta audiencia cómo esta situación le afectó a usted y a su familia. No, pues esta situación nos afectó hartísimo, doctora, porque mis 2 hijas mayores no pudieron estudiar, yo no podía trabajar, yo tenía que permanecer con la niña, porque al cuidado de quién la dejaba, en esa forma en que ella no se podía dejar caer, porque donde ella se cayera, ahí mismo se le iba la pielecita, se llenaba de más ampollas, ella no podía caminar bien porque las manitos, los deditos de las manitos y de los piecitos se le fueron pegando, y entonces ya las manitos permanecían, era como una bolita, los piecitos también, entonces ella no podía caminar bien, ella tenía mucha discapacidad para todo, y entonces
No, pues imagínese, doctora, yo no podía trabajar, fue una situación y más que todo el ver el sufrimiento de ella y que no nadie hacía nada por ella. Doña Rosalba, finalmente, ¿usted podría describir el episodio del fallecimiento de Jessica? Ay, doctora, el fallecimiento de mi niña no tuvo niñez, no tuvo juventud, no tuvo adolescencia, mucho menos tuvo una muerte digna. Porque la niña, ella de octubre a enero, febrero que ya murió, estuvo hospitalizada 4 veces porque necesitaba transfusión de sangre, porque la anemia que tenía era enorme. Y a nosotros en enero nos hospitalizaron, porque yo le digo nos hospitalizaron porque yo tenía que permanecer con ella. Pero estuvimos hospitalizadas 3 días, pero a la niña no la aislaron, la niña permaneció en urgencias, con todo, en una camilla, con todos los enfermos que habían revueltos ahí todos. La niña tenía muchas heridas abiertas, cantidad, pero a ella solo pues, le hicieron la transfusión de sangre. El 30 de enero me le dieron salida por la tarde y yo les dije, la niña está muy grave, la niña tiene una diarrea horrible, ella está como deshidratada porque era una sed. Y entonces me dijeron, no, a ella la trajeron fue para que le hiciera transfusión de sangre y ya se le hizo. Entonces me la entregaron, pero al otro día la niña amaneció muy grave, llamamos al hospital, nos mandaron una ambulancia. Cuando yo llegué al hospital, el doctor que la atendió me dijo, mamá, la niña está muriendo, ya dura por ahí 1 hora o 2 horas, así es que esperen afuera. Yo le dije, ¿cómo yo me voy a salir? Yo quiero quedarme con la niña. Me dijo, no, mamá, porque usted conoce que esto estábamos en una urgencia. Y aquí no podemos dejarla a usted ni a nadie con la niña. Entonces yo le dije, no, doctor, qué pena, pero yo de aquí no me salgo. Y dijo, mamá, se tiene que salir. Entonces yo llamé a mis hijas, a mi familia que estaban afuera en la calle, y yo les dije, ayúdenme porque me van a sacar y yo quiero permanecer con Jessica. Entonces ya fue cuando llamamos a unos periodistas y de la Fundación Debra, fueron una doctora y ella me ayudó. Y habló con los doctores y ya lo que ellos oyeron, que los periodistas estaban afuera, entonces ya me dejaron quedar y dejaron quedar a mi esposo también. Esa noche duramos toda la noche de pie al pie de esa camilla esperando que la niña muriera, ella agonizando, agonizando, ahí se fue yendo lentamente y el otro día a las 9 de la mañana, el 1 de febrero, murió la niña. Luego se la llevaron que para hacerle autopsia. Y cuando fuimos a la morgue a reconocer el cuerpo, nos dijeron que no la podíamos reconocer, que solo diéramos qué señales tenía la niña, que si tenía cabello, que si tenía uñas, que cómo era ella, pero no nos la dejaron ver. Y ya cuando nos dijeron que nos la entregaron en un ataúd sellado, no nos la dejaron ver. Y yo no sabía si sí si era la niña la que estaba ahí. Entonces me dijeron, entonces yo sabía que. ¿Cómo hacía para saber? Entonces un hermano me dijo que si yo le daba permiso, él miraba a la niña. Y sí, rompieron el ataúd y él miró y me dijo, sí, Rosa, sí es la niña, pero la niña la tenían metida entre unas bolsas de basura, como sí, ahí. Y mi hermano me dice que la niña estaba prácticamente despedazada. No me explico qué fue lo que me le hicieron, pero eso fue lo que me entregaron. Entonces ella no tuvo ni una muerte digna siquiera. Muchísimas gracias, doña Rosalba. Lamentamos todo lo que usted ha tenido que sufrir junto con su familia por todos estos largos años. Maria Ro Rosa. Yes. Thank you so much. And thank you for being on time. I now give the floor to the delegation of the state to carry out your interrogation. Señora Presidenta, honorables comisionadas y comisionado relator para Colombia, señor José Luis Caballero, señora Secretaria Ejecutiva y señor Secretario Adjunto, señora María Rosalba Gaviria, Luis Carlos Ramírez Franco, hermanas de Jessica Liliana, Jenny Milena y Lady Joana, señores representantes de víctimas y a quienes nos acompañan en la presente audiencia.
Luego de escuchar a doña Rosalba, escuchar todo el relato de los hechos ocurridos que hoy nos concitan en esta audiencia, la representación del Estado quiere exponerle a usted, señora, expresarle a usted, señora presidenta, y a todos, que el Estado no va a realizar ningún interrogatorio en respeto a estos hechos ocurridos y, como lo digo, en respeto a ella y especialmente a toda su familia y los representantes de víctimas. Muchas gracias, señora presidenta. To ask the alleged victims questions, and we will start by inviting the country rapporteur, Commissioner Jose Luis Caballero, to start his interventions. Sí, muy muy buenos días. Thank you. Gracias, Madam President. Quiero hacer algunas, saludo a las representantes, la víctima, saludo a la delegación del Estado y tengo alguna pregunta concretamente para la señora María Rosalba Gavidia, que estará aquí con nosotros. Y la pregunta es si pudiera decirnos si la acción de tutela cambió algo en esta atención médica que su hija Jessica requería. Si la acción de tutela tuvo una ruta diferente en la atención a la salud que la que tuvo anteriormente. Ya claro, se describió la situación del fallecimiento y en qué condiciones, pero si hubo alguna cosa que cambiara. Y este sentido, si fue eficaz, digamos, el recurso que presentó. Esta sería mi pregunta concreta. Muchas gracias. Contesto ya, sí. La tutela me sirvió por 2-3 meses. Ahí atendieron a la niña, pero de ahí en adelante ya se les olvidó otra vez y por eso fue que nos tocó volver a colocar una orden de desacato. Y la misma cosa, o 2-3 meses atendían a la niña, pero no, de ahí en adelante otra vez volvía y se les olvidaba. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Commissioner Caballero. I now invite First Vice President Esmeralda, Commissioner Esmeralda Orozmena de Chotino to intervene. Thank you. Gracias, Presidenta. Mi respetuoso saludo a doña María Rosalba. Mi sentimiento de solidaridad y acompañamiento en esta pérdida, que será siempre en toda su vida eso, una pérdida. Quisiera preguntarle, señora María Rosalba, ese momento en que su hija está en una situación crítica en el hospital, que sufre un ataque séptico. Usted relataba que el hospital estaba, que ella no estuvo en una habitación, sino que estaba en la sala de urgencia. En las explicaciones que le pudo hacer, preguntas que ustedes le pudieron hacer al hospital. Primero, ¿por qué no estaba aislada si era una situación especial de infección? ¿Y cómo fue ese tratamiento de los médicos, del personal que estaba allí presente en esa fase final? ¿Cómo fue ese trato con ustedes? Como familia. Y me gustaría saber también, usted habló de los medicamentos que luego, que llegaron a tener unas gasas especiales.
pero que no la recibían con tanta regularidad. ¿Cuál fue la situación de la falta de respuesta, pero en qué sentido no tenían esta posibilidad de tener acceso a los medicamentos, si era una situación que ustedes mismos tenían que proveer o había una institución que tenía que proporcionárselas? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cómo fue manejada esa situación por parte de ustedes y la respuesta que daban los responsables? Doctora, pues empiezo desde la primera pregunta que me hace. Pues la situación en el hospital fue, nosotros estuvimos a toda hora en urgencias. A nosotros nunca nos dieron una habitación, que porque no la había, que no habían habitaciones disponibles, entonces que por eso a la niña la tenían que atender ahí. Y que como ella iba, era por hacerle transfusión de sangre, pues en los 3 días que estuvimos le hicieron la transfusión de sangre, pero la niña estábamos ahí todos revueltos con todos los enfermos. Llegaban heridos, llegaban apuñaleados, personas morían. Ahí murieron 2 personas al pie de nosotros y la niña tenía que ver esto. Nosotros teníamos que ver esto, pero ellos nunca nos aislaron porque no había habitación para dónde llevarnos. Y ahí estuvimos hasta el día sábado 30, que nos dieron la salida a las 3 de la tarde. Ahí estuvimos. Y el día 31, que tocó volver a regresar la niña al hospital, otra vez nos dejaron en urgencias. Ahí, que porque no había para dónde aislar la niña, y ahí nos dejaron hasta cuando la niña murió, hasta el día 1 de febrero a las 9 de la mañana, que fue que la niña murió, ahí sí fue cuando se la llevaron. Pero de resto, nosotros permanecimos ahí porque no habían habitaciones disponibles, era lo que nos decían en el hospital. Y de lo que usted me dice, doctora, de los medicamentos, pues nunca había un medicamento. Lo único que a la niña le enviaban al principio eran unas gasas, que esas se le pegaban en la piel. Por medio de la Fundación Debra, nosotros nos dieron a conocer las gasas Telfas. Es una gasa que es antiadherente, pero esas gasas no las hay aquí en Colombia. Entonces, cuando a la niña le hicieron un reportaje, unos periodistas de otros países se dieron a conocer, y lo mismo los de Unidos por la Justicia nos ayudaron, y de allá nos enviaban cajitas con gasas. Es una gasa pequeña que tiene 20 centímetros de largo por 5 de ancho, pero a la niña se le iban 50, 60 gasas de esas para cubrirle todo el cuerpecito para que la ropa no se le pegara. Pero aquí nunca nos las daban, que porque aquí en Colombia no las había y que el INVIMA ponía muchos problemas para traerla. Mejor dicho, nunca, ni en la superintendencia, ni cuando estuvimos en las reuniones, después que fue favorecida por la Comisión Interamericana, nosotros expusimos el caso allá. Y la Fundación Debra, que es una fundación particular, ellos fueron los que se ofrecieron que ellos compraban las gasas, lógico, el gobierno tendría que pagárselos a ellos que ellos las traían, pero el gobierno no quiso, ellos no quisieron, y entonces a la niña no le daban esas gasas. Pero yo digo, doctora, si otras personas que no tenían nada que ver con nosotros y se solidarizaron y nos enviaban gasas de allá de Estados Unidos, entonces, ¿por qué el gobierno, el Estado? Porque el Estado también no hacía lo mismo y traía esas gasas. Es que no eran solo para Jessica, es que hay cantidades de niños aquí con esta condición. Yo por eso hago esto, porque no es por... Ya yo sé que mi Jessica se me murió y yo no la voy a recuperar, pero hay cantidades de niños con esta enfermedad que yo quisiera que a ellos les pusieran cuidado, que estos niños tuvieran atención, porque estas gasas son las únicas que le calman el dolor a ellos. Para quitarles uno la ropa, ellos no van a sufrir tanto, pero aquí no. Tan solo en la última semana que ya murió la niña, Capital Salud me dio unas gasas, pero fue la última semana ya cuando la niña falleció que me mandaron unas gasas, pero de resto ellos no nunca me daban, que porque había mucho problema, no sé qué sería, que para traerlas. Otra pregunta, de acuerdo. Thank you very, very much. I now invite Second Vice President Clark
to place questions or comments. Thank you very much, President Macaulay, and good morning to everyone, in particular to Doña Maria Rosalba. Thank you very much for your testimony. I want to start off by joining my fellow commissioners in expressing my profound condolences on this terrible loss of your beloved daughter. I also want to recognize the years that you put in to care her and also to be her advocate during her lifetime, and now your insistence on state reckoning or state accountability and your concern that others don't go through what your daughter and yourself and your family went through. I want to ask you maybe two main questions. I believe I understood that you said that your daughter was diagnosed at 7 years old in Chile, and that the medical fraternity in that country told you, take this diagnosis to your country and they'll know what to do. And so I'm wondering, when you did that, when you returned home, did you have a sense that the medical, the health service knew about this condition and also had a known protocol of intervention? Did they know, as the Chileans suggested that they would know what to do? Did you have a sense that they knew, and did you have a sense that they tried to find out what they could do if they didn't know? So that's my first question. And then my second question, you spoke about being unable to work because you were the full-time carer of your daughter. And I'm wondering, were you offered or were you able to access any social protection, any money from the state in this context of being unable to work? And also, how did you manage the economic cost of caretaking of your daughter, including medical supplies and medical costs? Thank you very much. Doctora, primero le aclaro que yo no estuve en Chile. Fue que unos médicos de Chile vinieron aquí a Colombia a la Universidad del Rosario. Y a mí me hicieron saber, familiares o bueno, particulares, me dijeron que iba a haber como especie de una brigada de salud en la allá en esa universidad. Entonces yo fui allí y llevé la niña. Y ellos fueron los que me dijeron que la niña era epidemordisis ampollosa distrófica, porque yo no conocía de la enfermedad, yo no tenía un diagnóstico. Ahí fue cuando ellos me dijeron, y ellos me dieron un documento y me dijeron, mamá, con este documento usted puede ir a cualquier hospital del estado y aquí le van a atender la niña, porque ya ellos saben qué es lo que la niña tiene. Y yo efectivamente acudí a muchos hospitales y yo siempre iba con ese papel, porque yo les decía, mire, esto es lo que tiene la niña, para que sepan qué es lo que le van a, qué medicamentos le van a dar. Pero no, ni así, ya ellos sabían qué era, pero no me daban los medicamentos que la niña necesitaba, porque ya necesitaba que la vieran los gastrólogos, que la vieran los dermatólogos, o ella necesitaba ortopedistas, ella necesitaba psicólogos, mejor dicho, tantos especialistas, pero no, nunca, la niña nunca tuvo todas estas cosas que era lo que ella necesitaba. Did you get any financial assistance to take care of your daughter and also your living expenses? Entonces, yo tenía que permanecer con la niña siempre, porque la niña no podía estar sola, yo tenía que permanecer con ella, y yo nunca tuve algo. A mí me dijeron, doctora, de un programa que había, de que el Estado le daba como especie de una ayuda a las mamás que cuidaban los niños, a las personas que cuidaban los niños. Y yo fui y me hice anotar. Duré 6 años, doctora, detrás de esa ayuda. Y tan solo 3 meses antes de que la niña muriera, me lo dieron, que era una ayuda de 250,000 pesos en mercado. Pero tan solo 3 meses lo obtuve porque ya la niña murió, entonces ya ahí me lo quitaron. Pero antes yo nunca tuve una ayuda que me hicieran a mí, que por estar cuidando a la niña, no, nunca. Thank you very much, Second Vice President Clark.
I now invite Commissioner Julissa Mantilla. Gracias. Her Gracias, Presidente. Inicio con un saludo muy respetuoso a la señora Gaviria. Más allá de su presencia hoy, esta presencia nos habla de una lucha constante por la situación de su hija y de su familia y también por más niños, como usted lo ha mencionado. Un saludo al Estado, un saludo a la parte peticionaria. Yo tengo un par de temas muy puntuales. La primera es que desde que su hija fallece en el 2016, ¿qué acercamiento tuvo el Estado? Si es que tuvo algún tipo de acercamiento, hubo algún tipo de respuesta, algún tipo de apoyo, o hasta esta audiencia que son 7 años después no ha habido. Eso es lo primero. Lo segundo, yo quisiera que nos contara más sobre el impacto de la situación de Jessica, porque no solamente usted nos ha contado la situación de sus hijas que no pudieron estudiar, pero incluso tenemos entendido que hubo un intento de suicidio de una de sus hijas. Entonces, quisiera que nos contara más de eso. Y lo tercero, en lo final, señora Gaviria, yo sé que no hay nada que pueda reparar el daño que usted ha sufrido. Ni el dolor, ni la pérdida, ni tantos años, ¿no? Porque más allá del daño es la situación tan grave que ha tenido que atravesar. Pero el Estado está aquí, y el Estado le va a escuchar, le tiene que escuchar aquí. Y quería que usted pudiera decir, en materia de reparación, ¿qué está usted esperando? ¿Cómo cree que de alguna manera se pueda, voy a decir entre comillas, reparar la situación de alguna forma? Gracias. Doctora, mire, el Estado nunca me ha ayudado, ni antes ni después de que murió la niña. Ellos a mí nunca me han llamado para decirme nada, nada. Yo nunca he tenido ninguna ayuda del Estado para nada, ¿no? Y el sufrimiento de nosotros fue mucho. El de mis hijas, es que ellas de verme llorar todos los días a tipo 9:10 de la mañana, yo les decía, niñas, me voy a hacerle el aseo a la niña. Entonces ya todas empezábamos a llorar, a sufrir, porque eso era horrible, porque pues la niña, ella empezaba a llorar, ella a la hermanita mayor, ella le decía Manula, y ella empezaba, Manulita, por favor, ayúdeme a quitar esta ropa con cuidado. A la segunda la llamaba Nana, ella se llama Joana, y ella le decía Nana, y ella era Nanita, por favor, ayúdeme. Entonces era un sufrimiento muy horrible. Entonces las niñas, ellas crecieron también con esta angustia de ver que la hermanita, ella pedía que la ayudaran y todo, pero de todas maneras esto, doctora, fue muy horrible. Y pues nosotros pensábamos que después, cuando esa fue la alegría que nos dio cuando la Comisión Interamericana salió a favor de Jessica, nosotros dijimos, no, aquí se le acabaron los sufrimientos a la niña, porque ya va a tener todos los especialistas al pie, ya las gasas telfas no le van a faltar a la niña, pero no, nada. Y lo último, doctora, que usted me dice es, yo no lo estoy haciendo por, digamos que por un dinero que a mí me den, que por algo, porque esto no me va a devolver a Jessica. Pero yo lo que sí quiero es que se haga justicia y que todos estos niños que tienen esta enfermedad, no solo esta, hay muchas enfermedades huérfanas aquí en Colombia, que los niños están abandonados, que el Estado no les pone cuidado a estos niños. Entonces eso es lo que yo quiero, que se haga justicia para que estos niños vean, los padres o las personas que están con ellos, vean que sí hay algo que se puede hacer para que alguien apoye a estos niños y les dé los medicamentos, las personas especializadas para que los atiendan, a todo esto, porque eso es lo que ellos necesitan. La Fundación Debra es una fundación muy buena y ella ayuda mucho a los niños, pero es una, ellos no tienen dinero, ellos no tienen forma de ellos sostener a estos niños un 100% de todo lo que ellos necesitan. Entonces yo por eso sí quisiera que en esto se hiciera justicia, doctora. Y si el Estado, o si esto se tiene que remunerar con dinero, pues yo lo único que le puedo decir a usted, doctora, es que bienvenido sea.
Thank you very much. I invite the secretary to inform us about the situation of Commissioner Strado Rallón. Sí, gracias, señora presidenta. Solamente para informar al Estado y a los peticionarios que desde que la Comisión Interamericana ha iniciado la práctica de hacer audiencias sobre casos, hemos procurado que siempre esté el Pleno recibiendo el testimonio por la inmediatez, por la importancia de poder escuchar directamente a las víctimas. El comisionado Rallón se excusa por una situación de salud y en este periodo de sesiones no estará participando. Pide su disculpa del caso, pero queríamos hacerlo público para que no demerite de ninguna manera ni en el interés que él ha mostrado ni en el interés del Pleno por estar conjuntamente con ustedes. Gracias, presidenta. Thank you very much. We are over time, so I just want to say to Donna Maria, mother of Jessica, please accept my deepest sympathy. I have a daughter too, and I do not know how one can process and the years you went through suffering, for her suffering, the pain she underwent, and also the feelings of frustration you must have suffered throughout the years of her treatment, which were sporadic, and then at the loss. I only have one question to put to you, and I wish I didn't have to put that question. When you were refused sight of your daughter's body after her death, how did that make you feel after all you had gone through? Pues doctora, yo me sentí supremamente mal porque cuando la niña estaba en la morgue, cuando nos dijeron que fuéramos y que lleváramos la ropa que queríamos que la niña tuviera en el velorio, nosotros fuimos y le compramos una ropita a la niña y la llevamos con el amor del mundo, porque pensamos que si no la iban a dejar vestir y que esto, les llevamos, pero cuando nos llamaron de la funeraria y nos dijeron, en la morgue nos entregan el cadáver, pero la niña no se puede vestir. Y la niña no se puede ver, la niña nos la entregan en una bolsa y el ataúd se los vamos a entregar sellado porque es imposible, la niña no se puede ver. Entonces para nosotros fue desesperante, no solo para mí, sino para mi esposo, para mis hijas, para toda la familia, saber que no, ya no la íbamos a volver a ver ni aunque fuera muerta. Y sí, cuando... Ya yo decía, pero ¿y será que la niña sí es la que está ahí en ese cajón que nos entregaron? Yo dije, pues qué tal sea que no sea ella. Entonces fue cuando mi hermano se ofreció que él la quería, que si yo le daba permiso, él quitaba la tapa del ataúd un poquito y que él miraba. Y cuando él a mí en ese instante no me dijo nada, porque a mí me sacaron de la sala fúnebre para que yo no mirara. Y él a mí no me dijo nada, pero ya después... Como a los 8 días ya fue cuando él me dijo, Rosa, es que la niña la entregaron vuelta a pedacitos, la niña estaba despedazada y estaba metida en bolsas de esas de donde se echa la basura. Entonces, esto fue horrible, esto fue doloroso, porque y eso era lo que más le duele a mi hija mayor, la que ella dice que se sintió tan mal y quiso hacer lo que quiso hacer, es porque ella dice, ¿por qué si yo siquiera al menos pensaba que íbamos a ver la niña muerta? Pues que ya sabemos que ella no estaba ya sintiendo dolor, pero pues que era algo que la íbamos a ver, aunque fuera ahí dormidita, pero ni siquiera eso pudimos, porque no, ya no la pudimos volver a ver, y más en las condiciones en que nos la entregaron, cuando después nos llaman y nos devuelven la ropita que nosotros le habíamos comprado para colocarle. Esto fue muy duro, pero ahí tenemos que seguir adelante. Thank you, Donna Maria. I now invite the parties to put forward their arguments. You
the petitioners, you have 15 minutes, and the state, you have 15 minutes. Thank you. Thank you. Esta representación de víctimas dividirá sus alegatos en tres partes. Primero, consideraciones previas. Segundo, argumentos de admisibilidad. Y como tercer punto, desarrollaremos nuestros argumentos de fondo. En relación con la primera parte, consideraciones preliminares, es importante señalar que el caso que nos convoca el día de hoy es acerca de una joven mujer que convivía con epidermolisis bullosa distrófica, una enfermedad rara y compleja, en condiciones de discapacidad y en condiciones de extrema pobreza. Su grave situación y urgente situación llevó a la Comisión Interamericana en el 2015 a protegerla a través de medidas cautelares, debido precisamente a la falta de tratamiento médico integral y oportuno. Esta audiencia no solo le ha permitido a doña Rosalba Gaviria, madre de Jessica, levantar la voz por su hija y por su familia, sino también visibiliza la extrema vulnerabilidad en la que caracteriza a todas las personas que sufren de enfermedades raras y a sus familias. En este sentido, el presente caso representa por primera vez una oportunidad para fijar estándares regionales para la protección y atención de las personas que padecen este tipo de enfermedad. Honorable Comisión, reiteramos hoy la importancia de priorizar este caso por dos razones fundamentales. La primera, tiene que ver con la naturaleza propia de este caso. Este caso tiene una importancia estructural debido a la ausencia de estándares que existen en la protección de estos pacientes. La segunda se relaciona con la avanzada edad de los padres de Jessica Liliana Ramírez, en particular con la situación de salud de Luis Carlos Gaviria, que se agrava con su condición de pobreza. Honorables comisionados, comisionadas, decidir oportunamente este caso, el fondo de este caso, garantiza el efecto útil de las eventuales recomendaciones que ustedes eleven. Como segundo punto, en relación con los argumentos de admisibilidad, queremos dejar constancia que el Estado renunció a su derecho a oponerse a la admisibilidad al no presentar excepciones preliminares en el momento procesal oportuno, es decir, en la admisibilidad. Es de recordar que la Comisión el 18 de marzo del 2021 comunicó a las partes su decisión de diferir el asunto de la admisibilidad a la etapa de diferir la admisibilidad a la etapa de fondo. La motivación de la Comisión fue precisamente la falta de respuesta del Estado colombiano a las observaciones. Es importante anotar que la Comisión reiteró en dos oportunidades al Estado y esperó por un año la respuesta del Estado, y esta nunca llegó, atrasando procesalmente el presente caso. Es decir, el Estado renunció a su derecho a presentar los alegatos de agotamiento de recursos internos. Y tal como lo ha señalado la Corte Interamericana en los casos Montesinos versus Ecuador, López versus Argentina, el Estado puede renunciar, y de hecho lo hizo, a presentar sus alegatos. Por lo tanto, es de advertir que en atención al principio Stoppel, el Estado el día de hoy en esta audiencia no podría cambiar su posición. Por lo tanto, se le solicita a la Honorable Comisión que rechace cualquier argumento encaminado a alegar la falta de agotamiento de recursos internos. De lo contrario, abriría una oportunidad extraprocesal al otorgarse nuevos plazos para presentar dichos argumentos y dilatar nuevamente este proceso. En relación con nuestros argumentos de fondo, nosotros presentaremos dos ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la violación transversal al principio de no discriminación en relación con todas las violaciones de derechos humanos alegadas en el presente caso. Esta representación hace expresa su solicitud especial de considerar el hecho de que una enfermedad rara como la epidermolisis bullosa distrófica como una categoría especial de discriminación incorporada en el artículo 1.1 de la Convención. Es de anotar que tanto la Comisión y la Corte, a la luz del principio pro persona,
ha incluido categorías adicionales a las que ya se encuentran taxativamente en el articulado de la convención, incluyendo circunstancias de salud, como el caso que hoy nos convoca. Tal es el caso de personas que viven con VIH, por ejemplo, en el caso González versus Ecuador. Una de las razones para incorporar las categorías sospechosas es la condición de vulnerabilidad, por un lado, y por el otro, la situación de exclusión histórica que viven este grupo poblacional que requiere urgente protección diferenciada, tal como se desprende de los casos Atala versus Chile y González versus Ecuador. Las personas con enfermedades raras sufren estigmatización, falta de conocimiento científico sobre sus patologías, generalmente no encuentran un tratamiento oportuno y cuando lo encuentran es negado. Adicionalmente, se presentan demoras injustificadas en la aprobación y en la entrega de medicamentos e insumos vitales para ellos. Esta condición de vulnerabilidad ha sido reconocida por varios estados de la región, incluyendo el honorable Estado colombiano a través de la Corte Constitucional. El análisis de esta categoría sospechosa de discriminación debe hacerse de manera independiente de otras formas de vulnerabilidad que se traslapan en pacientes con enfermedades raras, incluyendo la discapacidad. Sin embargo, las razones de exclusión y vulnerabilidad de las personas con enfermedades raras son únicas y, por lo tanto, deben analizarse de esta manera. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar su protección y promover su visibilidad, inclusive en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que hoy carece de estándares expresos para proteger a este grupo poblacional. Entender estas causales de exclusión y de vulnerabilidad de manera diferenciada requiere que, bajo el principio de no discriminación, los estados adopten medidas diferenciadas para proteger con acceso a diagnósticos tempranos, con tratamientos médicos idóneos, con estudios clínicos, con entregas oportunas de los medicamentos y suplementos vitales. De no hacerse así, se generaría de hecho una situación mayor de vulnerabilidad, como es el caso de Jessica, donde ella no solamente fue una paciente con enfermedades raras en condición de discapacidad extrema y con extrema pobreza, sino que también era una mujer que, por ejemplo, nunca tuvo un tratamiento ginecológico a pesar de su grave situación de salud. Como consecuencia, para el caso en particular, el caso de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, el Estado como mínimo debió garantizar el tratamiento ordenado por el médico especialista de 1999. Debió haber garantizado la entrega oportuna de los medicamentos y suplementos. Debió haber cumplido las órdenes judiciales. Debió haber concertado e implementar las medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, el Estado debió adoptar otras medidas adicionales para equilibrar la vulnerabilidad y la exclusión. Sin embargo, como se ha demostrado, esto desafortunadamente no sucedió, configurando así una violación transversal al principio de discriminación en relación con los otros derechos, que demostraremos a continuación. Como segundo punto, abordaremos las violaciones al derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal en perjuicio de Jessica Liliana Ramírez Gaviria. El Estado colombiano es internacionalmente responsable porque no cumplió con el núcleo esencial del derecho a la salud, a saber, disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad, tal como lo reconoce la Corte en los casos Poblete versus Chile y Chinchilla versus Guatemala. Asimismo, en el caso Poblete versus Chile, la Corte reconoció que un Estado puede ser internacionalmente responsable por la violación a la vida cuando no se presta la atención adecuada en salud. Existe, honorables comisionados y comisionadas, abundante evidencia en este expediente, casi toda ella producida por el propio Estado, como son las dos resoluciones de la superintendencia, la sentencia de tutela, el incidente de desacato, las actas de la concertación y la implementación de las medidas cautelares y las actas de las reuniones con la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, las historias clínicas. Todas ellas nos permiten concluir de manera clara
que la negación del derecho a la salud impactó gravemente la vida de Jessica. No solo la obligó a enfrentar el dolor natural de su enfermedad sin ningún paliativo, sino que tuvo que soportar dolores y complicaciones causadas por la falta de un tratamiento adecuado atribuible únicamente al Estado colombiano. En 1992, hemos encontrado que a los 9 días, Jessica Liliana Ramírez Gaviria fue diagnosticada con epidermolisis bullosa distrófica, según la historia clínica que aportamos el día de hoy al expediente del Hospital San Rafael. Sin embargo, nunca se le informó a la familia acerca de ese diagnóstico. En 1999, 7 años después, a la familia de Jessica se le informa el diagnóstico. Se le señala el tratamiento básico en el cual tendría que hacerse valoraciones nutricionales, odontopediátricas y de cirugía reconstructiva, las cuales eran necesarias para iniciar el tratamiento adecuado y oportuno, de acuerdo, por supuesto, a los estándares de la época. Sin embargo, el Estado le privó a Jessica ese tratamiento básico, a pesar de tener conocimiento del diagnóstico y de las recomendaciones que debía seguir. Vale la pena señalar que para esa época cualquier médico colombiano estaba capacitado para implementar dichas recomendaciones. Honorable Comisión, ilustres miembros del Estado, Jessica padeció diversas complicaciones como consecuencia a la violación de su derecho a la salud, que agravó su condición base y contribuyeron a su deterioro y empeoraron su dolor crónico. Por ejemplo, Jessica tenía en sus encías incrustados pedazos de dientes, nunca tuvo tratamiento. Jessica padeció toda la vida de una anemia crónica por el sangrado diario de su piel. Y solo a los 21 años fue valorada y tratada, es decir, 2 años antes de morir. Jessica padeció de discapacidad motriz que la limitaba físicamente. Esta no fue evaluada y por lo tanto no tuvo fisioterapia ni rehabilitación. Jessica, como consecuencia de su dolor crónico que padeció toda la vida, vale la pena resaltar, sin ningún paliativo, sufría episodios de depresión, nunca recibió un tratamiento psicológico y mucho menos especializado. Otro aspecto grave que es importante resaltar en esta audiencia fue la omisión en el otorgamiento de insumos básicos para tratar las heridas de Jessica. Sí, para mitigar ese dolor crónico que le causaban la caída de su piel diariamente. Para ello, Jessica necesitaba unas gasas llamadas Telfast. Eran unas gasas, son unas gasas que son autoadhesivas, no se adhieren a la piel. Estas gasas vienen en una presentación de una caja de 50 gasas y tan solo cuestan de 15 a 18 dólares. Sin embargo, el Estado nunca autorizó su importación y comercialización mientras Jessica se encontraba con vida. Como pueden observar, honorables comisionados y comisionadas, el cuidado paliativo de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, que tanto necesitaba y que incluso llegó a suplicar, no desbordaba de ninguna manera la capacidad estatal. A todas luces, todo esto es contrario al principio de discriminación y del deber de adoptar medidas diferenciadas a favor de personas que tienen unas condiciones de vulnerabilidad especiales. En relación con las causas directas que llevaron el fallecimiento de la vida, que llevaron el fallecimiento de Jessica, está probado en las historias clínicas que la infección que provocó su muerte fue debido a la negligencia del Estado, porque a pesar de tener todo su cuerpo cubierto de heridas abiertas y de su extrema y frágil y manifiesta fragilidad, Jessica Liliana recibió atención médica en una sala de urgencias sin ser aislada. Con todo lo anterior, se concluye de manera clara una violación a los derechos a la vida, a los derechos a la salud y a los derechos a la integridad personal en perjuicio de Jessica Liliana Ramírez Gaviria. Estas violaciones, desafortunadamente, se extienden al derecho a la salud, a la salud mental de los familiares, como se desprende los dictámenes elaborados por el psicólogo clínico Milton Sánchez, presente en esta audiencia.
pues no solo la no solo por la enfermedad, sino por la negación constante al tratamiento adecuado que se necesitaba y por la falta de cumplimiento de las órdenes nacionales e internacionales, ellos fueron diagnosticados con depresión, con ansiedad y otras graves afectaciones. A la fecha, a pesar de, lo grave y la situación que tuvieron que pasar los familiares de Jessica, hoy siguen sin recibir un tratamiento psicológico por parte del Estado. Es crucial, comisionados, comisionadas, honorables miembros del Estado colombiano, es crucial resolver el caso de Jessica pronto, ya que su decisión, ya que la decisión de la comisión no solamente beneficiaría a la familia, brindándole un acceso efectivo a la justicia, sino que también impulsaría la formulación de políticas para garantizar los derechos de personas con enfermedades raras. Esto se alinea perfectamente con la Declaración de Naciones Unidas sobre personas con enfermedades raras y sus familias de enero del 2022. Esta declaración, por supuesto, que es un paso significativo en esta lucha, pero todavía resulta insuficiente para garantizar los derechos humanos de esta población tan vulnerable. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you very much. I now give the floor to the distinguished State of Colombia's delegation to put forward their oral submissions. Thank you. Gracias, señora presidente, y quiero extender a nombre del Estado colombiano. Fifteen minutes. Okay. Quiero extenderle un saludo muy especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno, que como ustedes mismos explicaron hoy, se ha reunido para recibir esta declaración que nos ha causado tanto impacto. Pues un saludo más que especial a los familiares de la niña del víctima, Jessica Liliana, especialmente a María Rosalba Gaviria, que nos ha conmovido tanto con su declaración. Hoy nos convoca el caso de Jessica Liliana, quien padeció una dolorosa enfermedad que interrumpió de manera trágica y prematura su vida. Por ello quiero ante todo expresar mis condolencias a su familia y solidarizarnos en nombre del Estado con todas las personas que sufren día a día estas enfermedades huérfanas y catastróficas. En esta oportunidad y a nombre del Estado, que dudo mucho que vaya a oponerse o a dilatar para nada, necesitamos de verdad una decisión pronta, quisiera recalcar que el derecho a la salud es fundamental. Claro que es inherente a la condición humana, así lo hemos reconocido permanentemente en el ordenamiento jurídico y en múltiples sentencias que hemos proferido en Colombia. Estas sentencias han concluido inequívocamente que el acceso a la salud es una precondición necesaria para la vida en dignidad, por lo que la salud en Colombia es un derecho de obligatorio cumplimiento cuya garantía está a cargo del Estado y aquí ha sido violada, sin ninguna duda. A pesar de que el Estado articula esfuerzos a través de entidades como la Superintendencia, el Ministerio de Salud, realmente son las instancias judiciales las que más resuelven este tema en Colombia. En Colombia, señores comisionados, hay que interponer acciones de tutela a falta de prestación del servicio de salud. Eso identifica que simple y llanamente ha hecho crisis el sistema. Estamos hablando de miles de sentencias. Decenas de miles de sentencias, centenares de miles de sentencias para proteger el derecho a la salud. Eso no puede ser posible. No puede ser que hasta cuando un juez resuelva vaya a procurarse un derecho que es fundamental. Y teniendo en cuenta que la garantía de este derecho requiere la acción de todos los niveles del Estado, el gobierno colombiano actual impulsa una reforma legislativa con miras a cumplir el mandato convencional y constitucional de cobertura universal en salud, cuya aprobación ahora está a cargo del Congreso. Pero lamentablemente, ojalá y ustedes vieran la cantidad de intereses, lamentablemente económicos, que están atravesando para la prosperidad de este proyecto de ley, como ustedes pudieran hacerle seguimiento. Pero este caso es patético,
este caso es el que demuestra la urgencia de reformar el estado de salud en beneficio de que este sea un verdadero derecho fundamental y no un negocio. Este caso identifica muchísimos de los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Yo le cedo la palabra a la representante del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, quien hace una defensa permanente del Estado y tiene un incansable trabajo en torno a esto, pero tenga la seguridad, doña María Rosalba, que usted y su familia tienen derecho a muchas garantías. Debería concedérselas ahorita el Estado todas a su familia, sus demás hijos, su marido, deben darse para que no vuelva a presentarse una circunstancia de estas. Esto es un derecho de víctimas a no repetición. Hay una garantía a que ustedes tienen derecho. De manera que ojalá y usted entienda que ese es un derecho, no es una concesión gratuita del Estado. Ustedes tienen toda la obligación a recibir del Estado las garantías esenciales que no se le brindaron en esa oportunidad. Doctora Marta Lucía. Inicio esta intervención con el respeto para expresarle a todos los intervinientes que el Estado de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Jessica Liliana Ramírez Gaviria, así como el padecimiento de su enfermedad durante 24 años de vida. Como representante del Estado, quiero manifestar mi solidaridad hacia la familia de Jessica Liliana, especialmente a su señora madre, la señora María Rosalba, y al mismo tiempo expresarles mi entera disposición para dialogar sobre la posibilidad de concertar las medidas de reparación que consideren satisfactorias para aliviar en lo posible el dolor que ha dejado la partida de su hija y hermana. Igualmente, quisiéramos poner algunas medidas que nos permitan, como Estado, avanzar en la garantía de un tratamiento adecuado y oportuno para todas las personas con enfermedades huérfanas en Colombia y particularmente para quienes padecen la enfermedad de piel conocida como piel de mariposa. Para esta ocasión, debo expresarles que hemos revisado sus solicitudes en el marco del procedimiento de medidas cautelares y en el escrito de convocatoria de la presente audiencia. Sin embargo, es nuestra voluntad entablar un diálogo que nos permita materializar la implementación de las medidas de reparación de la manera más satisfactoria posible. El Estado entiende que estas medidas deberán tener un enfoque específico en cuidados paliativos para todos los pacientes. Honorables comisionadas y comisionados, en relación a los recursos judiciales adelantados en el ámbito interno, el Estado quisiera pronunciarse brevemente sobre la acción de tutela con la cual el juez constitucional tuteló los derechos fundamentales de la joven Jessica Liliana y la acción de reparación directa para determinar la responsabilidad administrativa de las entidades públicas demandadas en los hechos que hoy analizamos. Respecto de la acción de tutela, es importante precisar que el juez constitucional, mediante fallo el 5 de septiembre de 2006, tuteló los derechos fundamentales a la salud, integridad física y dignidad humana de la menor Jessica Liliana y ordenó a las entidades demandadas, Secretaría Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá, entidad prestadora del servicio de salud y el Hospital de Kennedy, practicarle a Jessica Liliana el tratamiento ordenado por el médico tratante, complementando dicho tratamiento de acuerdo a la evolución de la enfermedad y entregarle los complementos vitamínicos o alimenticios y productos que llegare a necesitar de acuerdo a la prescripción del médico tratante. Debido al incumplimiento por parte de las entidades demandadas, la señora María Rosalba presentó un incidente de desacato ante el juez de tutela para obtener el cumplimiento del fallo. De acuerdo a lo manifestado por los peticionarios en la denuncia internacional, párrafo 32, Jessica Liliana recibió sus medicamentos y se llevaron a cabo solo algunas valoraciones. En cuanto a la acción de reparación directa, la familia de Jessica Liliana presentó demanda en contra del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades involucradas en los hechos del presente asunto para que se declare la responsabilidad de las demandas por la deficiente prestación del servicio médico que requería Jessica Liliana Ramírez Gaviria.
lo que de acuerdo a la demanda generó lesiones y alteraciones significativas en su estado de salud y la reparación por estos daños. Es importante anotar que este proceso actualmente se encuentra en curso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en etapa de fallo. En cuanto a medidas administrativas, la Superintendencia Nacional de Salud, a partir del año 2015, intervino a través de requerimientos para que la entidad prestadora de servicio de salud, Capital Salud, entregara los medicamentos requeridos por la paciente, agendara las citas con especialistas ordenadas por el médico tratante y activara el mecanismo de monitoreo continuo de la paciente. Sin embargo, debido a omisiones en la prestación del servicio, el 25 de septiembre de 2015, la Superintendencia emitió la Resolución 4391, con la cual inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Capital Salud. Una vez culminado el procedimiento administrativo, emitió la Resolución 4851 del 12 de noviembre de 2015 y sancionó a la EPS con una multa de 800 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta decisión quedó en firme y el pago de dicha sanción se encuentra acreditado. El Estado considera importante informar que a partir de la Ley 1392 de 2010 y la Ley 1438 de 2011 se establecieron las bases para el reconocimiento y tratamiento de enfermedades huérfanas en Colombia. Con la Resolución 023 de 2023 se han reconocido 2.236 casos de personas que padecen enfermedades huérfanas en el país. Con esta herramienta, las entidades estatales tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de acuerdo a la Ley Estatutaria de Salud 1751-2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. En su artículo 11 se establece que la atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y de conflicto armado, la población adulta mayor y personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condiciones de discapacidad gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. También se han desarrollado programas para continuar trabajando en la prestación adecuada del servicio de salud, como la creación de la Mesa Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, en la cual intervienen representantes de las asociaciones de pacientes y organizaciones públicas y privadas que tengan propuestas o estén interesadas en identificar necesidades frente a las enfermedades huérfanas, y el Protocolo de Vigilancia de Salud Pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud, en el cual se establece la metodología para garantizar el reporte por única vez de casos nuevos de pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas. En cuanto a los protocolos y guías médicas para la atención de la epidermólisis bullosa, tenemos la Resolución 2003 de 2014, que define los procedimientos y condiciones que pueden asumir los prestadores de servicios de salud acogiendo guías nacionales o internacionales. Actualmente, el Estado de Colombia cuenta con cifras oficiales sobre la caracterización de pacientes con enfermedades huérfanas, 84.263, y personas con epidermólisis bullosa, 131 pacientes identificados, así como una ruta de atención en salud física y psicológica que deben seguir los pacientes ante el Sistema de Seguridad Social de Salud. Esta ruta la podremos aportar al escrito y al presente trámite internacional. Honorables comisionadas, comisionados, familiares de Jessica Liliana Ramírez Gaviria y todos los aquí presentes, sabemos que el Estado de Colombia enfrenta retos importantes para lograr la atención oportuna de quienes padecen enfermedades huérfanas. También es importante mencionar que tenemos la voluntad de continuar identificando los obstáculos que impiden acceder a servicios médicos adecuados para mejorar las condiciones de vida de las y los pacientes a través del Sistema de Seguridad Social en Colombia. Nuevamente reiteramos nuestra disposición para dialogar y concertar las medidas de reparación satisfactorias para la familia de la joven Jessica Liliana Ramírez Gaviria. Además, recoger las palabras de la señora María Rosalba, que ojalá y esto al futuro sea una experiencia muy dolorosa, pero muy edificante para el Estado colombiano,
como ella misma lo ha dicho, para que los niños, niñas, adolescentes puedan vivir su niñez, su adolescencia, su adultez y puedan, en los casos en que esta enfermedad lleve tristemente a la pérdida de la vida, que puedan tener una muerte digna y que el Estado colombiano, que es otro en este momento, otra la dirección de la Agencia de Defensa del Estado, reconozca de manera seria y comprometida ese derecho a la vida y a la integridad de las personas. Muchísimas gracias, señora presidenta, y a todos los presentes en esta audiencia. Thank you very much to the illustrious state of Colombia. I now invite the petitioners, if they so wish, to use your right to reply. 5 minutes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues realmente quisiéramos reconocer el hecho de que el Estado está reconociendo responsabilidad internacional en este foro tan importante. Esto es un paso absolutamente significativo en la protección de los niños de piel de mariposa y impacta positivamente a las personas que padecen enfermedades raras en Colombia. Realmente apreciamos el gesto que ustedes han tenido el día de hoy en relación con ese reconocimiento de responsabilidad internacional y también apreciamos el hecho de que dejen abiertas por primera vez las puertas abiertas para un diálogo. Nosotros tratamos de tener un diálogo con el Estado y fueron cerradas las puertas, nunca nos contestaron a una propuesta que el propio Estado hizo de solución amistosa. No recibimos ninguna respuesta y esto generó mucha frustración en las víctimas que hoy estamos representando, porque ellas vieron en ese momento la posibilidad de conversar directamente con el Estado. Esa ausencia de respuesta fue lamentable y victimizó aún más a doña Rosalba y a su familia. Adicionalmente a los temas de las reparaciones, sí, es verdad, uno de los propósitos importantes de este proceso es generar medidas que puedan llevar a un punto donde esto no pueda repetirse nuevamente. Estamos hablando de niños y niñas que todos los días sufren de un dolor crónico, que gracias a las medidas cautelares de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, hoy en Colombia se importan y se comercializan las gasas. Pero si no hubiera sido por este proceso de medida cautelar, nosotros no hubiéramos podido tener esas gasas en Colombia habilitadas para los niños y niñas que padecen de esta enfermedad. Aún así, honorables comisionados, yo quiero señalar que efectivamente Colombia tiene una normativa muy robusta. Y igualmente esa normativa puede ser modelo para otros estados, pero lamentablemente hay un vacío, hay una brecha gigante entre la normativa y su verdadera aplicación. Y eso es lo que yo quiero también resaltar el día de hoy. Muchas de las normas que la honorable delegada del Estado colombiano ha señalado el día de hoy han estado reconocidas antes del fallecimiento de Jessica Liliana. Y aún así, con esas normas fue imposible movilizar el Estado, ni con acción de tutela, ni con investigaciones administrativas, ni con medidas cautelares, se pudo movilizar el Estado. Hoy necesitamos, más allá de esta expresión de buena fe que valoramos de manera infinita, necesitamos que avancemos de manera concreta en poder ir resolviendo, por lo menos la situación de 85 niños que están reconocidos con piel de mariposa, que necesitan urgentemente, aparte de las gasas que ya se pueden comercializar en Colombia, aparte de esto, ¿qué están necesitando estos niños? Un centro de referencia donde puedan ser tratados y una guía médica que establezca los protocolos científicos que cada uno de los médicos deben seguir. Esto es urgente. Esto es urgente. Mientras que no tengamos esto, vamos a volver a tener estos problemas. De hecho, nosotros representamos un beneficiario de medidas cautelares en la comisión. Su nombre es Luis, es un niño indígena que tiene piel de mariposa. Sus medidas cautelares las sometimos, su solicitud de medidas cautelares las sometimos en el momento en que Jessica murió. Precisamente por la situación tan grave en la que encontramos a Luis. Tenía tan solo 4 años, 3 años y medio, si no estoy mal. Y el niño estaba muriendo porque no tenía las gasas. La comisión lo protegió.
Hoy Luis es un niño robusto, es un niño que sí tiene sus gasas, tiene su tratamiento, porque avanzamos en esta protección, pero ni para la comisión, ni para el Estado colombiano, ni mucho menos para nosotros que tenemos recursos absolutamente limitados, es viable utilizar medidas, solicitudes de medidas cautelares o incoar acciones de tutela en el marco normativo, en el marco nacional para movilizar el Estado y contar casos de éxito. No podemos continuar movilizándolos, nos vamos a desgastar y mientras eso van a seguir muriendo más niños. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you very, very much. Thank you. I now invite the state to, if they wish to use their right of rejoinder for 5 minutes to do so. Presidenta, muchas gracias. Yo creo que sí vamos a articular esfuerzos. Estoy seguro que sin conversarlo con la doctora Marta lo vamos a hacer. Por parte de la Cancillería cuenta con eso. Es el mismo Estado, pero es otro gobierno. Tenga la seguridad de que eso que ocurrió en el 2020 no va a volver a ocurrir cuando se hace un ofrecimiento de solución amistosa y finalmente no se ejecuta, no se cumple. Esa clase de incumplimiento no vamos a admitirlo. Mira que yo estoy seguro que vamos a hacer un acuerdo entre Cancillería y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que esto lo llevemos a buen término, ¿correcto? Entonces ya la doctora Marta. Gracias, presidenta, y gracias, señor embajador. Solamente para complementar que efectivamente esa petición o esa solicitud de voluntad de solución amistosa, como bien lo dice la doctora, es del 25 de noviembre del año 2020. Y desde ahí el Estado no volvió a tener, digamos, esa actividad y esa proactividad tan importante que es para llegar a una solución amistosa, ese diálogo, ese conocimiento científico en un caso tan importante como es este, en donde reiteramos, y lo reitero, como lo dice el señor embajador, con absoluta compromiso serio en relación con la búsqueda de ese diálogo que podríamos iniciar desde este mismo instante para efectos de lograr cumplir con esas peticiones y con estas solicitudes que muy seguramente serán formalizadas a efectos de lograr una reparación integral a la víctima y a los demás niños, niñas y adolescentes que en Colombia padecen esta triste enfermedad. Solamente para reiterar eso y hacerlo y que quede formalmente en esta audiencia como un aspecto importante y positivo del Estado de Colombia. Gracias, señora presidenta. Perdón, presidenta, y de todas maneras sí reiterar, seguir insistiendo en que las recomendaciones que formule la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este gobierno serán siempre bienvenidas, siempre necesitamos de sus guías, de sus aportes, de sus recomendaciones, de sus sugerencias, que somos los más interesados en acatarlas. Nosotros sabemos bien el avance jurídico que se hace a través de las decisiones del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte. Y nosotros tenemos una tarea muy definida, y aquí lo he dicho, lo he reiterado, lo he repetido varias veces, que es un mandato de parte del presidente Gustavo Petro Urrego, que es siempre respaldar las decisiones de los órganos del Estado, siempre tratar de fortalecerla, fortalecer el sistema, fortalecer la Comisión, fortalecer la Corte en lo que podamos. Muchas gracias. Thank you very, very much. I now call on the Commission to put questions or comments in relation to what we've heard, and I invite the Country Rapporteur, Commissioner José Luis Caballero, to start. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la palabra y agradezco y saludo pues esta intención de los representantes del Estado de avanzar claramente. Yo quisiera nada más poner un par de cuestiones aquí. Este avance en relación con los representantes de la víctima, con la víctima en concreto, ya al corto plazo, ¿en qué momento podríamos tener alguna solución clara? ¿Verdad? Esa es una. Y la otra, ¿qué se está haciendo ahora de política pública?
porque este tema de las enfermedades, lo dijeron muy bien, ¿no? Esta categoría sospechosa en relación con la salud que hace vulnerables a las personas, que las hace invisible, que las infravalora, requiere medidas de política pública al momento, ¿no? Más allá de lo que dijeron de la reforma integral del sistema de salud y que se reconoce, más allá con el fortalecimiento que Colombia, pues la verdad es ejemplar en la región en el tema del derecho a la salud y las acciones de tutela, ¿no? La Corte Constitucional ha avanzado muchísimo esto, pero esta sensibilidad especial que requiere la igualación de las personas con ese tipo de enfermedades, ¿qué política pública de identificación, incluso sin esperar la, digamos, todo lo que ha detonado el camino de la señora María Rosalba Gaviria para hacer presente el caso de su hija Jessica Liliana Ramírez Gaviria? ¿Qué identificación, motu propio del Estado, hay ahora, justo ahora, en este momento, con estas enfermedades? Gracias. I beg your pardon. Esmeralda, my sister Esmeralda, first vice president, for her intervention. Gracias. Una cosa para precisar. Creo que hay en para ambas partes una posición de acuerdo de atender de una manera rápida, directa. Creo que el comisionado relator ha pedido tener como una fecha, se van a reunir la otra semana, se van a y en qué momento para dejarlo fijado como parte de esta audiencia, y si hay algún tipo de comunicación, no es si hay, que debe haber entonces un tipo de comunicación directa con el sistema de peticiones y casos para atender esta circunstancia. A mí personalmente me gustaría escuchar la posición de el secretario ejecutivo adjunto, porque si existe ya un reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado, tenerlo entonces los mecanismos que procedan para una respuesta inmediata, atendiendo entonces precisamente lo que la señora nos decía con respecto a qué espera ella en este sentido de reparación, María Rosalba, y en su generosidad humana habla de lo que representa para el país, para todos los niños, niñas y adolescentes que puedan estar sufriendo una situación de esta, con una asegurar que no a través de la acción de tutela, sino tener qué mecanismo se va a establecer en este caso para que la persona que está viviendo esta circunstancia no tenga que hacer estos procesos de tutela para poder tener la respuesta si hay una normativa y la obligatoriedad de cumplirla. Entonces, me interesa es ver el punto en que esta responsabilidad internacional reconocida por el Estado la podemos traducir en acciones inmediatas de respuestas. Eso es. Thank you. I call on Second Vice President Clark to intervene. Thank you very much, President McCauley, and I want to recognize the representative of the state and also to the ambassador, and thank you. I think we all appreciate the recognition of international obligations and responsibilities generally around the right to health, but also specifically in relation to the right to this case. And also we appreciate the indications of moving towards a friendly settlement, which I'm certain the Commission will be on standby to assist if needed. But for the representative of the petition, I have two questions. Maybe they're more jurisprudential questions, but I do think that they may help us think through the non-repetition measures. So the first question is related to the question of the discrimination, the assertion that
there was discrimination in this case. And you mentioned the question of stigmatization on the basis of the rare disease, but also poverty and also gender. I'm wondering, do you think that this is a case where there was direct discrimination in the sense of the unfavorable treatment because of those categories of stigmatization and poverty and gender? So is it a case, are you arguing that this is a representation of a direct discrimination or an example of indirect discrimination where the state fails to take account of the specific case of in the specific situation in this case and fails to provide adequate remedies? So I just wanted to just hear a little bit more about whether this is a case of direct and or indirect discrimination, because I think that will also help the state think about non-repetition. And then in relation to the archiving of the criminal complaint, I understand that in 2019, the family file, well, 2016, the family filed the criminal complaint, and the prosecutor's office in 2019 archived the case on the ground that there was no typical conduct because the death of Jessica had no causal link with medical activity. So I wanted to find out, in the context of Colombia, whether or not there is anything in the criminal law that addresses criminal negligence or medical negligence or an act of omission, because as I understand it, the archiving here was because the prosecutor didn't find a direct act that led to the death of Jessica, but there may have been the omission of acts, so the omission of care, the omission of procedures to take care of Jessica that would have led to her death. And is there anything in the criminal law that addresses criminal negligence? And would this case be an example of that? Thank you very much. I now invite our sister commissioner, Julissa Mantilla. Gracias. Gracias, presidenta. Tenía una pregunta en base, obviamente, a lo planteado por la parte peticionaria para el Estado y que tiene que ver con el tema de salud mental. Se nos ha planteado las medidas que se han tomado y que se están, digamos, la normativa, ¿no? Pero sí me parece importante lo que la parte peticionaria resaltaba y también la señora Gaviria sobre la afectación de las diferentes enfermedades y afectaciones a la salud mental. Entonces quería saber eso en primer lugar y un poco recordando el caso que la parte peticionaria daba de este niño indígena, si también hay este enfoque diferenciado en la atención, o sea, que ya implica una interseccionalidad en cuanto a los niños y niñas, digamos, que están, o pacientes en general con estas enfermedades, pero además si se trata de una niña o si se trata de un niño o niña indígena, ¿no? Y lo último es, bueno, un poco en la línea de lo que decía la vicepresidenta, para ver los pasos a seguir, entendiendo que el Estado en esta audiencia ha reconocido responsabilidad internacional en este caso. Eso sería, gracias. Thank you very much. I now invite the Executive Secretary to intervene. Muchas gracias, señora. Señora Presidenta, en nombre of cases and petitions, he's supporting us as well today as the Executive Secretary herself. Muchas gracias de parte de la Secretaría Ejecutiva, con la venia también de la Secretaría Renón, solamente hacer una consulta. Ok, ahí se oye mejor. Muy bien. Bueno, saludar a las partes y solamente para tomar bien nota, entendemos que el escrito de los peticionarios se refieren a presuntas violaciones a los artículos 4, 5, 8, 25, 26 en relación con el 1.1 y 2 en perjuicio de Jessica Liliana y respecto a los familiares 5.1, 8.1 y 25.1 en relación con el 1. Solamente debido a la importancia de que el reconocimiento de responsabilidad sea explícito y claro, confirmar con el Estado que su allanamiento respecto de todas estas alegaciones que señala la parte peticionaria. Habrá una oportunidad también por hacerlo por escrito. Tenemos también una solicitud de priorización del informe de fondo, entonces también la precisión si lo que el Estado señala es su reconocimiento de responsabilidad a los efectos de la emisión del informe o es una solicitud de avanzar en un proceso de solución amistosa. Entonces, tener como la claridad para poder conocer la ruta procesal que corresponda. Muchas gracias, Presidenta. Thank you.
Thank you, Vice President Jorge Mesa. It's now my turn to ask questions or make a comment, and I want us to close this because, as my sister commissioner said, both sides agreed in moving as quickly as possible to finally resolve this extremely painful period in not only Jessica's life, which has ended, but in her mother and sister's lives as well. And it is, and I am really grateful to the state to take the position that they've taken here in the course of these proceedings, to have dialogue with you to, so that you can both together agree on what would be not only adequate but appropriate reparation for this family who suffered so greatly. But I also wanted to thank Donna Maria, Jessica's mother, for the action she's taken, which has in fact focused the state's attention on this disease, which, quite frankly, I have a condition when I hear of pain suffered, I have a reaction in my body. Well, my doctor says for my brain first, which transfers it to my body. And it sounds horrendous for Jessica to have lived for 24 years suffering pain every single day and probably every hour on the day, apart from the sporadic medication which she got in the thing. And for the mother to see it and not be able to take that pain away from her daughter and her siblings as well. No wonder one became so depressed that she attempted suicide. I think one of the things that we have to consider is psychological assistance for the surviving family. They must have suffered for and do suffer from PTSD for all these years of suffering. And so that will have to be considered, I think. So I do thank all of you. But before I close, I just like to thank the delegation of the illustrious state of Colombia and the distinguished representatives of the alleged victims for your clear participation and the very mature attitude that has been taken to this matter. I also want to remind you, both parties, that you have a period of 30 days from today to present your additional written submissions and all your submissions, please. And we hope that you will let us know before the end of today, through the Secretariat, the date that you are fixed for your first meeting. 30 seconds. Yes. Señora Presidenta, por favor, le ruego me disculpe porque sé que ya estamos terminando, pero quisiera solicitar un acompañamiento especial por parte de la Comisión, por lo menos en los primeros acercamientos del Estado con la familia, precisamente por la desconfianza, razonada desconfianza que existe por parte de la familia hacia el Estado. Nos gustaría que la Comisión de alguna manera pudiera acompañarnos en estos primeros acercamientos para empezar a recuperar la confianza y poder trabajar de una manera mucho más productiva. Un segundo punto muy rápidamente tiene que ver con lo que usted también acaba de señalar y es el tratamiento psicológico de la familia. Esto es urgente y si pudiéramos llegar a acuerdos claros y concretos en relación con este punto, sería maravilloso. Y el tercer punto es en relación con el alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional. Sin duda para nosotros ese es un punto vital, es neurálgico, saber cuál es el verdadero alcance de la responsabilidad internacional del Estado. Muchísimas gracias.
Well, from past experience with the state is well aware of this fact that they have to specifically state what the recognition covers. In relation to the assistance of the commission, the commission does assist with discussions working towards a friendly settlement. So that is no problem at all. But I think both sides may be more comfortable. If you can give us a timeline when the first meeting will start, and then the commission would make its services available to be with both parties when you meet that first time. So would it be a month from now or 2 months from now? It's for the state to tell us and you to agree. Yes? Could you tell us a month, 2 months? Remember, this time has been long, so as soon as possible will be most appreciated. It's the first opening meeting. Mm-hmm. Yes. Señora Presidenta, muchas gracias. Debo decirle, efectivamente, esta primera reunión podremos tenerla en la hora de la tarde con el fin de empezar a trabajar en un cronograma serio para cumplir esas fechas y esa necesidad urgente. Yo le diría a usted que tenemos unas medidas urgentes, como es el tratamiento psicológico, como es la atención psicológica que podríamos iniciar. Hay otra serie de medidas que podrían ser a corto plazo, como son las reuniones que llevarían el acompañamiento científico, algo así como la mesa interinstitucional de enfermedades huérfanas, que tomo como ejemplo con el fin de que en el caso particular tengamos ese acompañamiento científico, porque básicamente sin ese acompañamiento, sin esa guía científica, difícilmente se puede construir esta solución amistosa o este diálogo con la finalidad de lograr una solución amistosa. De igual forma, considero que es importante rescatar cómo el Estado colombiano hoy en día, no solamente en la mesa, sino en el protocolo de vigilancia de salud pública, establece precisamente el apoyo psicológico como una de las necesidades urgentes para esa rehabilitación, con la finalidad de lograr la estabilidad emocional, no solamente de la señora madre, sino también de las demás, las hermanas y los miembros de la familia que lo requieran. Hay una clarísima reconocimiento y responsabilidad internacional. Esto lo tiene el Estado de Colombia con esa claridad, como lo ha hecho en otras oportunidades, de ese reconocimiento que va a quedar plasmado formalmente en el escrito al que lleguemos, y ese cronograma lo podemos iniciar en esta misma tarde, como lo solicitó la doctora, y con todo gusto lo haremos para que muy pronto se pueda tener ese, y además el acompañamiento por parte del señor comisionado relator para Colombia, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Colombia ha logrado una gran madurez y sensibilidad, diría yo, en cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa. Tenemos una cartilla que este año en mayo se lanzó en un evento en Colombia, en el cual logramos la sensibilización de muchas de las entidades del Estado para que comprendan la importancia del compromiso y del cumplimiento, como decía el señor embajador, de los acuerdos que allí se lleguen y se puedan precisamente materializar. Efectivamente, en respuesta a la solicitud sobre investigación penal que hace la señora comisionada, debo decirle que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación al encontrar que no existía una relación de causalidad. Esto lo conocimos de manera tardía, digámoslo así, en la información básica que aparece en el expediente, en el caso, y efectivamente se trató de una omisión médica, pero es importante volverlo a revisar. Los archivos en Colombia no son archivos formales, sino por virtud del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, se puede llegar a su reapertura existiendo pruebas nuevas y una valoración que pueda hacer la Fiscalía General de la Nación a instancia precisamente del acuerdo de solución amistosa. Es muy importante porque básicamente la responsabilidad médica en Colombia se basa en el desconocimiento
momento la Lex Artis. En este caso significa los protocolos y la debida diligencia en materia de enfermedades huérfanas, y por esa razón también esperamos que en ese acuerdo de solución amistosa se incluya la posibilidad de revisar nuevamente el caso que fue archivado en materia penal por la negligencia y la omisión médica, si es posible determinar que exista una relación directa de causalidad entre el actuar médico y el resultado obtenido. Y también para contestar a las preguntas que la señora comisionada se ha referido, sí existe una posibilidad de hacer un análisis en el caso del niño indígena, y esto es una obligación por parte de la ley colombiana, el que exista ese enfoque diferencial, ese enfoque étnico, y por lo tanto será tenido en cuenta. Es decir, solamente referir que esas violaciones en los artículos 4, 5, 8, 25, 26, con relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, así como las otras normas complementarias referidos por el señor secretario adjunto, son para Colombia un referente de aceptación de la responsabilidad y el daño causado a la familia de Jessica Liliana, y en los términos que no voy a repetir ocurridos y que aparecen en la solicitud presentada por los señores representantes de víctima. Todo lo que consista, todo lo que lleve precisamente a esa reparación integral, porque aquí se sobrepasa la situación particular de la niña, si no vamos a un campo de quienes son hoy en día niños y niñas y adolescentes, e incluso personas adultas padecen esta enfermedad, y esa es una necesidad de generar, como lo dice el señor comisionado, una política pública que le permita al Estado colombiano cumplir en debida forma con estas enfermedades que tanto dolor en el caso de la familia de Jessica Liliana han vivido. Así es que reiterar nuevamente esa disposición, y especialmente a las señores representantes de víctimas, iniciar ese diálogo de manera permanente y dentro del poco tiempo poder presentar ese cronograma de trabajo que vamos a llevar a cabo de manera conjunta y dialogada entre los representantes y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. I invite the secretary to mention the arrangements that could be made for you to meet today in the building. Yeah. Muchas gracias, Presidenta. La Comisión Interamericana y su Secretaría Ejecutiva toman nota del reconocimiento de responsabilidad del Estado. Y también quisiera ofrecer un momento antes de salir de esta sala para poder acordar una reunión esta tarde. Podríamos gestionar junto con mi despacho algunas cuestiones logísticas para que la señora esté conectada, para que el comisionado de relator de país Caballero pueda estar, y entonces podamos tener unas facilidades para podernos reunir antes de que termine el día hábil del día de hoy, considerando que la ilustre representación del Estado de Colombia tiene una siguiente audiencia a las 2 de la tarde. Estaríamos pensando más de cara al final del día, pero nos ayudaría mucho si nos podemos quedar un momento para hacer los ajustes horarios que sean necesarios. Gracias, Presidenta. Yes, I thank all of you, everyone who participated in this, and we look forward to the resolution of it and all factors being considered for the friendly settlement to be entered into and agreed and executed, implemented. And as I say, the secretary will make space available within this building for you all to meet this afternoon. And we'll have to find the time when this country rapporteur is free this afternoon to do so. So you will liaise, there will be liaison going on. So it is now, I have to close this meeting now, and I again thank the state and the petitioners for the assistance they've given us today, so that we can write our report in the best possible way. Thank you so very much. This meeting is ended. Thank you. Madam President.